tenemos un ejemplo bien claro de cómo podemos hacer un principio de la suma. ¿Cómo así? Debemos encontrar cuántos números múltiplos de 5 de 4 cifras significativas. Eso es algo muy importante. ¿Por qué razón? Ya lo voy a explicar más adelante. Se pueden formar con los dígitos si no se permite la repetición. Si ustedes saben, los números dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prácticamente, incluyendo al 0, tenemos 10 números que pertenecen a los números dígitos. Ahora bien, ¿de cuántas cifras vamos a formar? Vamos a sumar cifras de 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos la primera cifra, la segunda cifra, la tercera cifra y la cuarta cifra. Ahora, hay algo muy importante que dice al final, que no se permite la repetición, o sea, no se puede repetir prácticamente una cantidad. A eso se refiere. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Si ustedes se fijan, tenemos 10 números de los cuales vamos a formar la cifra. Pero el 0 no puede ir de primero, ¿por qué razón? Porque dejaría ser una cifra significativa. ¿Qué significa? Si me están pidiendo que sea de 4, al final ya no va a ser de 4, sino que va a ser de 3. Por lo tanto, el 0 no puede ir al principio. Ahora bien, pero si nos pasamos al ejercicio, dice que sean múltiplos de 5. Ah, pero para que sea múltiplo de 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Ah, entonces, ¿qué significa? Hay dos opciones. O sea, vamos a hacer dos operaciones, dicho de otra manera. Empecemos cuando terminar en 5. Terminar en 5. Si ustedes se fijan, disponible solamente tenemos 1. Entonces, si tomamos aquí a 5, ya lo descartamos, me queda los siguientes números: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero hay otro problema: el 0 no puede ir aquí, entonces descartémoslo. ¿Cuánto me queda? Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí puede ir cualquiera de los 8 números menos el 0, ¿verdad? Ahora bien, pero si yo tomo un número aquí, hagamos de caso que yo voy a tomar el 3, a partir de aquí ya puede ir el 0. Entonces, contemos, ¿cuánto me queda? Me quedaría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí puede ir cualquiera de los otros 8. Y alguien dirá, pero aquí dice que no se permite la repetición. Pero el que se repita los números aquí no significa que se está repitiendo las cantidades que hemos tomado anteriormente. Entonces, en este sentido, si yo tomo aquí uno que fuera de 2, prácticamente, ¿cuánto me queda? Me queda 100. Cualquiera de las 7 puede ir ahí. Al final decimos 8 por 8 por 7 por 1. ¿Cuánto me va a quedar? Usted sabe que 8 por 8 es 64. Y 64 por 7, 7 por 4, 28, llevo 2. 7 por 6, 42 más 2, 44. Y 448 por 1, 448. Prácticamente ahí tenemos la primera manera de cómo puede ir cuando termine el 5. Pero hay que seguir con operación, como dice que sea múltiplo de 5, cuando termine el 0, termine el 0. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, porque son de 4 cifras. Primera cifra, segunda cifra, tercera cifra y cuarta cifra. Ahora, aquí vamos a decir termina en 0. Prácticamente, si termina en 0, tenemos solamente 1. Ahora bien, ¿cuánto me queda disponible para la primera cifra? Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Si tomo una cantidad cualquiera, ¿cuánto me queda para la segunda cinco? Me queda 8. Y si tomo una de la cantidad restante, ¿cuánto me queda para la tercera cinco? Me queda 7. Al final decimos 9 por 8 por 7 por 1. Esto decimos 9 por 8, 72. 72 por 7, 7 por 2, 14, llevo una, 7 por 7, 49 y una, 50. Entonces tenemos 504. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llama principio de la suma? Ah, porque tenemos más de dos, o sea, tenemos más de dos formas de cómo podemos hacer este ejercicio. En este caso, cuando termina el 5, cuando termina el 0, entonces sumamos los resultados. 448, le sumamos los 504. Aquí tenemos prácticamente, la respuesta es 952, que es lo que nosotros podemos hacer sin que se repitan prácticamente los números, las cifras, mejor dicho.